Estamos de vuelta esta tarde en Noti 13 y vea nada más, porque en la ciudad de San Cristóbal de las Casas se basan mucho en usos y costumbres. Y en pasados días enterraron a un cerdo en un terreno porque decían que tenía el demonio adentro. Aquí los detalles. Un grupo de indígenas tzotziles de una comunidad de la región Altos de Chiapas enterraron a un cerdo vivo. Presuntamente el animal tenía el diablo o un demonio dentro de su cuerpo, por lo que esta gente decidió sepultarlo en un campo en la región Altos de la entidad. Mientras algunos pobladores condenan esta actitud de los indígenas, de acuerdo al video que se observa, grabado por los mismos habitantes, se puede apreciar que el animal fue depositado en un hoyo de aproximadamente un metro de profundidad, el cual fue enterrado vivo. El animal, al tratar de escapar, lo somete nuevamente, mientras un indígena se paró encima del cerdo y minutos después fue cubierto por la tierra. El animal muere después por asfixia. Exactamente se desconoce qué día fue que enterraron vivo al cerdo. De acuerdo a los comentarios de los pobladores, dijeron que el cerdo tenía el demonio o el diablo dentro de su cuerpo y que el mal que tenía dentro podría hacer daño al ser humano, por lo que acordaron enterrarlo vivo, mientras otros grababan cuando era sepultado por montones de tierra. Hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de las organizaciones protectores de animales en la región. Para Noti 13, Luis Javier Salazar.